Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en la nueva versión del tiebreak, nueva versión donde han añadido audio. Han añadido audio esta canción que me suena además bastante y que diría que a lo mejor es del Out Tennis 2, puede ser, no lo sé, pero bueno, de momento todas estas son las que han añadido. En la anterior actualización, sé que añadieron una nueva, no me acuerdo cuál, y en esta parece que también, ¿no? Pero bueno, no vamos a eso ahora mismo, sino a probar qué tal está el juego. Va a ser la primera vez que lo pruebe, así que vamos a ello, que pruebe esta versión, por supuesto. Como veis, ya está en español desde la anterior versión y tenemos a nuevos tenistas, un total de 8 nuevos tenistas. Vamos con los tenistas del ATP, por ejemplo. A ver, por aquí. Y tenemos a Sinner. Aquí lo tenemos, sí señor. Con el Miami Open, que ya sabéis que, bueno, hay diferentes equipaciones, lo cual está bien. De momento han añadido estas dos. Tenemos también a Harry. ¿Dónde estás, coleguita? A ver si veo por aquí de todas formas algún otro. Shelton, Kachanov, Tiafoe, tal. Tommy Paul es otro de los nuevos. Ahí lo vemos, con estas dos equipaciones. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí está Nicolás Harry. Perfecto. Ahí lo tenemos, solamente con esta equipación. Y por último a Matthew Ebden, que este, por ejemplo, pues no lo conozco. Mira esta, qué guapa. La camisetilla esta. Está curiosa, ¿no? Vale, estas dos equipaciones, la de Madrid y la de Indian Wells. Vamos directamente hacia el WTA, donde han añadido, por ejemplo, a Stephen. O por ejemplo, a ver si voy viendo, a Zeng, esta es nueva también, aquí la tengo apuntada, ¿vale? Fijaos que tenemos tres equipaciones, la primera, cuatro incluso, fijaos, la falda cambia y las muñequeras, de Stuttgart a Roma, luego Indian Wells y por último Madrid Open. Así que bastante guay, cuatro equipaciones la chiquilla esta. Tenemos también a Badosa, que la veo más abajo. Tenemos a Becky, que no sé quién es. Y a Stephen, que de momento no la he visto. Mira, aquí está Donna Becky. La verdad es que no la conozco. Miami Open. Y ahí la tenemos. Y vámonos con Badosa. Por supuesto, se parece bastante. Sí, señor, muy conseguida. Y aquí tenemos las dos equipaciones de Australia también. Y por último, Stephen. Aquí está. Sloane Stephen. Que también muy conseguida. Y las dos equipaciones. Pues, ¿por qué no jugamos con esta chica? Ya que estamos. Aunque Badosa también estaba bien. Bueno, igual. Es que quiero poner a Sinner, la verdad. Es que quiero poner a Sinner. Voy a poner a Badosa y a Sinner, mejor. ¿Vale? ¿Qué equipación? Uf, es que ese es rosa, no me gusta, tío. Vamos a irnos contra Sinner y vamos a ver qué tal. A ver, a ver, a ver. Sinner, 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 Sinner. Aquí está. Y yo creo que se va a quedar. ¿En cuál se puede quedar? Vamos a ponerle el naranja, tío. ¿Por qué no? Venga. ¿Dónde jugamos? Pues vamos a jugar en una nueva. Que han añadido, creo, si no me equivoco, al menos lo que han dicho, que son las finals de Riyadh, la final de la WTA, donde han añadido para torneo. Así que mira, aquí está, Riyadh, Arabia Saudí. Vale, atardecer, bueno, da igual, ¿no? Un poco, vamos a ponerlo como es cubierto, da igual. Dificultad, se va a quedar en experto. Set por partido, vamos a jugar uno y dos juegos. Tiebreak, no sé qué, duración del tiebreak. Última 10 puntos. Venga, vamos a darle. O podemos poner un juego. Pero es que un juego a lo mejor. No, vamos a poner dos. Y a ver qué tal. En fin, en esta actualización lo que han metido también ha sido un poquito de cambios y mejoras en la jugabilidad y en las animaciones. Es Thank lo you for único joining que han us hecho. for this morning's exhibition match. Please welcome from Italy, Yannick Sinner, and his opponent from Spain. Es lo único que han hecho, que me parece bastante poco, sobre todo porque el juego está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya sabéis que saldrá el día 22 de agosto. Vamos a pillar el saque. Vale, tenemos lo del movimiento, que ya lo corrigieron para moverse de un lado a otro. La barra me sigue sin convencer, la barrita de energía, de estamina.
Y de momento, bueno, pues ahí estamos. Vamos a colocarnos un poquito por aquí. Por cierto, las sombras las tengo abajo al mínimo. No he probado el tema de la... ¿Cómo se llama? Vale. Uf, ¿cómo me he pasado, eh? ¿Cómo me he pasado? Vamos a irnos a ajustes, un momentito, ajustes generales. Tenemos lo de la dificultad, tenemos lo de la estela de la pelota. Voy a poner todo porque hace casi literalmente un mes que no juego desde la anterior actualización. Y poco más, ¿no? Repeticiones, unidad de medida, ta, 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 ta. Objetivo de la cámara de juego, vale, subtítulos, pim, pam, pum. Ok, pues venga, seguimos. Y ahora vamos a sacar cortado. Vamos a irnos a la otra parte y vamos a intentar, pues eso, sacar cortado. Uy, me comí un poquito de contrapié. Vale, tenemos altura de la pelota también. Por un saque con kick. Recogemos la bola si le hemos dado mal, lo cual está bien. Vale. Buena. Cortadete. Los rojos, no sé muy bien a qué se refiere. La IA ha fallado un poquito, la verdad. Vamos a sacar un poquito con kick. Vamos a ver qué tal. El liftaete. Ahí está. Raro ese golpe. Buena. Es como que es un medidor. No, pero inviértete, hija mía. Me quería ahí invertir. Cruzamos al máximo. Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Vale, vamos a seguir tocando un poquito de ajustes para que veáis algunas cositas diferentes, como por ejemplo la cámara. Vamos a poner, en vez de cerca lejos, vamos a poner cerca ancho. Y voy a quitar una cosa que no me gusta, que es... ¿Dónde está? Unidad de medida no creo. Tiene que ser por aquí, indicador de coordinación. Estela de la pelota, puede estar bien. Cambiar cámara tampoco, indicador de coordinación. Barra de potencia, ¿no? Altura, no la veía. La había pasado de largo. Vale, fijaos, tenemos aquí una cámara un poquito más baja. Sacamos a la T. ¿Por qué no te...? Vale, angulamos. Parece que la dificultad de la IA ha bajado. O sea, en experto anteriormente era muy complicada. Y se me crashea el juego. No, no se me ha crasheado el juego. Se me ha minimizado. Por la cara. ¿Cojones? Ahora. Por la cara, tío. El Google de los cojones. Pero bueno. La primera la fallamos. Tenemos lo típico de hacer esto. Por la carísima, lo cual no me gusta nada y le he dado sin querer, pero la recogemos. Esto creo que también lo han añadido, no sé si ha sido en esta o en anteriores, pero antes no estaba, vamos. Vamos a invertirnos. Y aquí apretamos un poquito. Apretamos también. Un cortado es lo que he intentado hacer. Y bueno, me he movido en línea. Chicos. Vamos con el cortado. Diría que llegaba bien, la verdad. Es como que bombeamos mucho la bola. Eso sigue estando. Otra vez le he dado sin querer. Pero no pasa nada, la recogemos y punto. Bien. Uy, 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 qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Qué ha pasado ahí? No sé ni cómo la he pillado. Ya lo daba por perdido. Ya lo daba por perdido. Vale, lo que no veo ahora es el modo repetición del punto. Es como que... No sé, como que ya no sale. No, inviértete. Pero inviértete, chiquilla. Vale, tenemos también el saque cuchara que se mantiene. Me pasa que no tiene mucho sentido que sea ahí en el triángulo. Me cago en todo, tío. Qué suerte has tenido, Sinner. Maldita sea. Otra vez. Le doy a pasar las imágenes y sin querer le doy a sacar. Pero solo una pulsación. ¿Por qué te tropiezas? Ya. Pues nada.
Vamos a cambiar otro poquito el tema de la cámara. Dinámica de transmisión. Venga, vamos a dejarla un poquito. Estamos desde arriba, arriba. Vamos a ello. Ahora sí se me ha invertido, bien. Y menos mal. Y menos mal. Joder, otra vez. Es que me acostumbro a darle a la X, loco. Y no tendría que darle a la X. Sacando la T. ¿Qué haces? ¿Porque te tropiezas, chiquilla? Me he comido todo el contrapié, pero ojo. Y la falla, ¿por qué ha fallado eso? Otra vez. Me tengo que acostumbrar, ¿eh? Es que, claro, estoy jugando más alto de spin. Ya sabéis que hice un torneo. Vale, buen ángulo. Apretamos, no voy a subir de momento. Cuidado. Llegamos, se queda un poquito elevada. Y no le entra. Y bueno, la animación de ganar el juego, pero es muy... sigue siendo igual y no creo que la cambien. Madre mía, el saque, ojo. Fuera. No sé, la IA parece que comete mucho más errores no forzados cuando no debería, estando al máximo de dificultad, ¿no? Yo creo... Vaya dejada rara, amigo. ¿Qué ha sido eso? Creo que no he hecho bien la dejada. Literalmente, creo que no. Que no la he hecho bien. A ver cómo era la dejada. Lista de combos, no sé qué. Dejada LBX. Y yo le he dado a R. RB le he dado. ¡Corre! Ya. Me lo he comido. He vuelto demasiado rápido al centro. Quizás la velocidad de los muñecos todavía siga fuera. Oh, pues por muy poquito. Todavía no hay ojo de halcón por lo que veo. Y los contrapiés, madre mía. Pero sí, sí, bastante bueno. Me lo he comido bien. Llegamos, línea. ¿Por qué se va para...? Se me ha ido para adelante el muñeco, pero no iba a llegar de todas formas, así que venga. Vamos a hacer un saque a la T, a ver qué tal. Bien. ¿Por qué grita el público? Apretamos ahí un poquito. Angulamos mucho y la pillamos. ¿Lo veis las animaciones cuando gano un punto y decido alegrarme o lo que sea? Es como, tío, queda muy, muy raro. Cortado a la T, va. Y hay golpes que diría yo que estoy bien colocada, pero... buena. Apretamos ahí, vamos a subir. La bola esa ha ido muy lenta, ¿no os parece? Y luego, ¿el tema de la repetición ya no existe o qué ha pasado? Y las bolas se van muy, muy hacia arriba. Está bien la IA porque si te ven lejos te hacen una dejada o si suben un globo y tal. Pero no sé, me sigue sin convencer los golpes en carrera. Flojita y angulada, ¿vale? A ver si puedo ver el tema de la repetición porque parece... No, parece que no. Parece que han quitado el botón de repetición, gente. Raro. Raro uno. Buena. Y casi. Bueno, de momento, 1-2. Modelados bien conseguidos.
¡Ojo! La voy a... Porque ha salido tan fuerte. He dicho, bueno, la voy a pillar aunque vaya fuera. Porque facilita y tal, ¿no? Pero ha salido súper fuerte. A lo mejor, no sé, he mantenido demasiado apretado o algo así. Yo diría que no, pero bueno. Muchos de momento errores no forzados. A ver si podemos apretar uno, un golpe angulado. Bueno. Pues ya está. Lo que pasa es que han tenido que cambiar los controles. Por cierto, si os está molando o queréis ver un vídeo de como subí con la versión 3 diciendo todos los bugs, todos los errores que veo y que me gustaría que... ¡Hala, hala, hala! ¡Qué pedazo de golpe! ¡Qué pedazo de golpe! Bueno, y esto es el gameplay. Realmente esto es lo que quería grabar, pero lo intentaré probar un poquito más a fondo. Traeré también otros enfrentamientos y, por supuesto, si veo que hay apoyo, como siempre, pues nada, os traeré un vídeo como el que ya subí en la versión 3 de errores y bugs que hay en el juego para que lo solucionen. Así que nada, me gustaría saber vuestros comentarios, cómo veis el juego actualmente para menos de 2 meses que queda de salida. Yo lo veo todavía muy verde, no han hecho nada del modo carrera, no han hecho nada de lo demás, solo han hecho lo que habéis visto. A mí parece que han pulido un poquito mejor el tema de la potencia, pero ¿qué pasa con las repeticiones? Ahora no hay repeticiones, es con otro botón, ¿no? Entiendo. Bueno, habrá que verlo. En fin, muchas gracias por verlo, un saludo. Y hasta más ver. Adiós.